de alguna cosa que forma parte de mi campo más concreto de interés dentro del mundo de la investigación y a la que quiero prestar un poquito de atención, pero por preocupación mía personal. Yo espero que alguna de las cosas que comente pues no sean demasiado conocidas, aunque habrá otras que sí suenen mucho más. Bien, ¿de qué quiero hablar hoy? Pues, como digo, algunos temas de actualidad que me preocupan y que tienen que ver con mi habitual tema de trabajo, que se podría definir como antropología de las poblaciones del pasado, osteología, el estudio de restos óseos en general de origen arqueológico y la reconstrucción de los tipos de vida que llevaban las poblaciones del pasado. Tiene que ver con algo que también ha aparecido recientemente con mucho ímpetu en los medios de comunicación de masas, que es la existencia de un pasado violento en la humanidad. Esto de que la humanidad siempre se haya comportado con violencia, pues, por un lado, me parece que no es excesivamente apropiado, o sea, que no encaja muy bien con la idea que yo tengo de cómo ha sido el pasado de los humanos, pero es que además me da la impresión que se está sacando mucho de quicio y se le está dando mucho más brillo de lo que realmente tiene en el trabajo científico. Así podemos ver titulares como estos que voy a poner ahora de manera bastante frecuente. Limpiezas étnicas. Claro, limpieza étnica. ¿Por qué decimos limpieza étnica en el año 2003? Pues porque este término se ha consolidado realmente en las guerras de la antigua Yugoslavia, una década antes. Entonces ahora somos capaces de identificar el término limpieza étnica de una manera que hace unos años no nos hubiera dicho nada. Pero es que lo que hubo entre Neandertal y humanos fue una limpieza étnica. Porque a mí particularmente me extraña. Yo no veo en los hallazgos esa existencia de destrucción por parte de un grupo de humanos modernos frente a los neandertales. Pero vamos más allá, porque parece que algo de lo que estamos 100% seguros es del pasado caníbal y antropófago de la humanidad. Un banquete de carne humana revela que los hombres de Neandertal eran caníbales. Bueno, pues en una cueva se encuentran restos de tratamiento de humanos de la misma manera que están tratados los restos de fauna. Se interpretan que habían sido consumidos y que habían servido para su utilización, y eso acaba convertido en un banquete de carne humana. Realmente es muy probable que estos señores no distinguieran entre una pieza de caza y otra, sobre todo cuando había tiempos de escasez. Cuando los tiempos fueran de escasez, es casi seguro que nadie distinguía si lo que estaba comiendo era género humano o era cualquier otro género. Pero parece que se le da demasiada importancia a esa existencia de hechos sangrientos entre humanos antiguos. No he entendido muy bien hasta qué punto ellos eran capaces de distinguir si eso que estaban comiendo era humano o era solo un animal más, por así decirlo. Pero en las pasadas clases lo que hemos estado viendo es que cada vez estaban más seguros de que prácticamente no había diferencias, al menos intelectuales, entre neandertales y humanos. Por tanto, estamos diciendo que incluso podría ser la misma especie con forma diferente. Sería extraño pensar que fueran tan poco inteligentes como para no distinguirlos si nosotros somos preferentes. Probablemente me haya expresado mal. No quiere decir que no diferenciaran. Quiere decir que no harían ascos a que lo que estuviera sobre el plato, sobre el figurado plato de la época, fuera sus o vos o cualquier otro género de mamífero comestible o género homo. Sobre todo en tiempos de limitación de recursos, en inviernos de los periodos fríos, no harían ascos. No es que no diferenciaran, sino que no harían diferencias a la hora de ingerir carne procedente de otros homínidos, en términos generales. O sea, los sapiens de neandertales, los neandertales de sapiens, pero también los sapiens de sapiens, los neandertales de neandertales. Simplemente sería algo listo para consumir, independientemente de que perteneciera a un género u otro. Probablemente me he expresado mal. No es que no diferenciaran por incapacidad intelectual, perfectamente sabrían que aquello corresponde a alguien como ellos, pero no harían las cosas con ellos un plato. Sobre todo, insisto, en tiempos de limitación de recursos, como pueden ser periodos fríos, inviernos prolongados o situaciones de ese tipo.
una fosa común de la prehistoria. Tampoco hablaríamos de fosa común en tiempos más que muy recientes, cuando fosa común nos alude a otro tipo de fenómeno del que hemos hablado hace un rato. Ya sé que Cataluña restos de 160 muertos en batalla hace 4.000 años. Yo este trabajo lo he examinado con cierto detalle y creo que no es muy apropiado hablar de una fosa común, tal cual, pero tampoco de restos de 160 muertos en batalla, ni mucho menos. Porque no todo está tan claro. ¿Cuál es el origen realmente de la guerra? Como dice este párrafo, la guerra, para bien o para mal, acompaña a nuestra especie desde tiempos inmemoriales. Cada generación de seres humanos ha conocido y conoce una o varias guerras. Eso lo dicen mucho los historiadores, que no hay generación sin guerra. Yo, de momento, tengo la suerte de irme librando. Pero a mí lo que me preocupa es predisposición innata del hombre a la violencia o pura necesidad. Y yo digo, predisposición innata del hombre a la violencia o magnífica disculpa la predisposición innata para justificar cualquier barbaridad de las que hacemos ahora. Entonces, no soy yo el agresivo, son mis genes agresivos los que actúan por mí. Bueno, ¿qué tipo de cuestión es esta? Quiero decir que hablaba de este trabajo, que es el de la fosa común de antes, que lo he examinado con cierto detalle y no veo realmente a todos esos muertos en una batalla. Sí es verdad que hay determinadas evidencias que nos pueden dar indicios de una actividad. Pero sí quiero darle importancia a un hallazgo que sí considero que nos muestra muy bien ese tipo de actuaciones, que es el que tiene que ver con este yacimiento San Juan ante Portal Latinam y con el trabajo realizado por José Ignacio Vegas y su equipo, que han trabajado sobre este yacimiento de una manera exquisita. Bien, en este yacimiento, desde mi punto de vista, es en el único que se ven restos de actividades de violencia con absoluta nitidez, sin que haya ninguna duda de que lo que ha pasado aquí ha sido una especie de razia, un ataque de un grupo humano a otro. Pero es que encontramos las puntas de flecha clavadas en sitios que son puntas de lanza completamente mortales. Esta otra la observamos con signos de reabsorción, es decir, que esta fue muy anterior al momento de la muerte del individuo. Es decir, que este grupo humano había sufrido al menos dos episodios de este estilo, el que le llevó a la muerte y otro anterior que fue el que provocó esta fusión de cúbito y radio alrededor de ese útil de Siles clavado ahí. Lo digo un poco de memoria. En este yacimiento hay entre 200 y 300 individuos. Junto a ellos se encuentran 60 puntas de flecha. De las 60 puntas de flecha se encuentran 12 clavadas en hueso, muchos de ellos en localizaciones que pueden ser necesariamente mortales. Y de esas 12 clavadas, 9, o sea, 3 cuartas partes, son disparadas por la espalda. Bien, ante estas evidencias yo me rindo. Esto es un testimonio de un hecho violento. Pero si nosotros valoramos todos los esqueletos que se conocen de la prehistoria, por poner un entorno geográfico a nivel peninsular, y todos los que de ellos tienen algún tipo de signo violento, la proporción es ínfima. O es ínfima la capacidad que nosotros tenemos para conseguir determinar que lo que hay detrás de la muerte de los individuos son hechos violentos. Así que, bueno, nada más esto para, bueno, pues eso, para poner de manifiesto que en ocasiones cuando se habla del pasado violento de la humanidad, realmente no tenemos que hablar del pasado violento de la humanidad, sino de acontecimientos violentos que ha habido durante el pasado de la humanidad. No es que el pasado de la humanidad sea por esencia violento. Sin embargo, yo tengo una pregunta con respecto de lo del pasado violento. Sí. O sea, yo entiendo que, a lo mejor a partir de los propios restos óseos que encontramos, no sea fácil identificarlo, pero sin embargo, a partir del estudio de las incidencias de conflictos bélicos en unas tradiciones contemporáneas, sí que sabemos que los conflictos entre pueblos cercanos han plagado prácticamente la existencia humana. Ahora mismo estoy acordando de uno de los libros de Jared Diamond, donde él habla mucho de las poblaciones tradicionales del sudeste asiático. Un caso, había podido estudiar de primera mano uno de estos conflictos durante varios años. Creo que se pudo incluso filmar varias de estas batallas que había entre pues, estos poblados vecinos. Y daba la sensación de que ese estado de guerra permanente con el vecino al lado era algo casi permanente y consustancial al modo de vida tradicional de estas poblaciones. Con lo cual, si sabemos de hecho que hay miembros de nuestra especie que han practicado canibalismo y sabemos que hay miembros de nuestra especie que han estado prácticamente en guerra constante, no parece tampoco descabellado asumir que esto se ha dado incluso en miembros que a lo mejor inmediatamente
genéticamente anteriores a nuestra especie y simplemente es algo que forma parte de nuestro linaje. ¿Y eso sería suficiente para considerar que nuestra prehistoria hubiera sido un banquete caníbal? Quiero decir, es que a mí lo que me preocupa realmente es que ese número de evidencias, que es verdad que están bien argumentadas y suficientemente soportadas en datos y en hechos, sirva para justificar cualquier comportamiento. Mi problema viene por ahí. Muchas veces mis colegas, cuando hablamos de estas cosas, y yo digo que esto son cuestiones ocasionales o que se ve claramente en muy pocos nacimientos, como es el caso de San Juan ante Porta Latina, me dicen, bueno, es que la prehistoria no debió ser la Claudia Feliz. De acuerdo. Yo no pienso que esto fuera el paraíso terrenal y que todo el mundo fuera amándose por las esquinas, pero una densidad de población relativamente baja y con la existencia de recursos suficientes para mucha gente, yo dudo que esto fuera un banquete grande. Y mucho menos desde el tiempo de los neandertales hasta ahora. Y mucho menos, como ponen algunos de estos titulares, como potencial causa de extinción de los neandertales. O sea, los neandertales desaparecieron porque nos los comimos. Es que no creo que sean las mejores explicaciones o las más parsimoniosas para explicar fenómenos como la desaparición de los neandertales. Eso no limita que haya casos en los que, en efecto, nosotros tengamos evidencias de esas prácticas, como es este caso de San Juan ante Puerta de la Línea. Pero yo aseguro que esto se ve muy pocas veces. Yo he oído a algún arqueólogo hablar de porcentajes ínfimos de heridas por arma a nivel de estudios osteológicos de la prehistoria peninsular. Yo tengo 100% conciencia de haber estudiado una herida por arma durante mi carrera y he mirado unos cuantos esqueletos. Y yo solo tengo conciencia de una. Probablemente haya muchas que se me hayan colado. Pero solo tengo conocimiento de haber visto ese tipo de heridas y saber que es un trauma de tipo inciso contuso en un caso de todos los esqueletos que me han pasado a mí. Entonces, tiendo a pensar que forma parte de la manera actual de interpretar la realidad que nos sirve para justificar determinados comportamientos que no tienen justificación posible. O sea, que eso, igual que pido un poco de benevolencia a la hora de criticar a los clásicos, también pido dureza, la dureza proporcional a la hora de criticarnos a nosotros mismos. Es muy fácil decir, bueno, la violencia lleva tanto tiempo la humanidad viviendo con la humanidad que no vamos a poder evitar. Entonces, ¿qué más me da el marido un país que otro? ¿Qué más me va a comparar a una población que otra? Eso es lo que me da miedo. Bien, ¿qué otro tema quiero tratar con respecto a esto de los estudios sobre poblaciones antiguas? Bueno, en los últimos tiempos han cobrado mucho ímpetu todo aquello que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos de nuestra guerra civil. La guerra civil de la que han pasado ya más de 70 años y de la que parece que todavía hay cientos de esqueletos enterrados irregularmente después de ejecuciones extrajudiciales por las cunetas. Este es un tema muy, muy, muy difícil porque todavía hay memoria y a la vez hay que aprovechar que todavía queda esa memoria para intentar reconstruir de la mejor forma posible todos los hechos y todos los acontecimientos históricos que volvieron a todo este periodo. Bien, los trabajos sobre los enterramientos que tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales de la guerra civil los empezaron una serie de colegas científicos hace muy pocos años. Yo, si no me equivoco, esta fosa de Priaranza fue la primera que se estudió desde un punto de vista antropológico con la intención de reconstruir aquellos hechos y de devolver a los familiares de las víctimas los restos mortales de cada uno de sus familiares para que pudieran hacer el correspondiente duelo, el correspondiente tratamiento que fuera el deseado en cada situación. Bueno, esto no es una cuestión únicamente española, sino que en otros países también se han establecido grupos de investigación que tienen como objetivo el colaborar para el esclarecimiento de hechos que tienen que ver con fenómenos represivos de determinados regímenes políticos contra oposiciones, bien sean de poblaciones tradicionales, indígenas o simplemente contra sus opositores políticos. Y ahí tenemos el ejemplo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, pero bueno, pues instituciones de este tipo hay en muchos países, en Argentina, en Perú, podemos encontrar muchos. A mí lo que me llama la atención es que cuando se ven datos, resúmenes de los resultados de los trabajos de estos grupos, pues resulta que la mayor parte de esas investigaciones tienen que ver
con conflictos armados y, bueno, pues a mí me decepciona un poco que se aplique todo el conocimiento desarrollado sobre las poblaciones del pasado a estos temas, que se tenga que aplicar a estos temas, que evidentemente son necesarios, y no se pueda seguir invirtiendo las fuerzas pues, en hacer reconstrucciones históricas, que sería lo que a mí más me interesará con mi actividad habitual. Ahí vemos hallazgos contra testimonios y vemos que el alcance todavía es muy limitado y realmente se refiere a esto, al sitio que se refiera, todavía las investigaciones no han sido suficientemente potentes como para esclarecer el 100% de aquellos hechos o para devolver el 100% de los restos mortales a los familiares que los reclamen. Los estudios que tienen que ver con las causas de muerte, a pesar de que queda una gran parte como no determinados, tenemos trauma contundente, trauma cortante, heridas por proyectiles de armas, en fin, situaciones un poco desagradables desde el punto de vista social y que a mí me gustaría no tener nunca mi mesa de trabajo. Realmente me gustaría que todo esto no se hubiera producido y que no fuera necesario el que yo aplicara mi técnica, mi conocimiento a colaborar con este tipo de situaciones o para esclarecer este tipo de hechos. Entonces me pregunto, ¿es para esto para lo que ha servido toda nuestra investigación? Es decir, me preocupa, como cuestiones que decía que me preocupaban, me preocupa que las investigaciones sobre antropología de las poblaciones del pasado acaben teniendo la única aplicación del esclarecimiento de hechos tan siniestros como estos de los que he hablado últimamente. Muchos se preguntan, ¿sirve para algo? Bueno, pues esto de sirve para algo depende de la visión que uno tenga como historiador o como investigador, porque siempre habrá opiniones discrepantes sobre la utilidad o no de hacer un estudio sobre este tipo de objetivo de interés, de estudio. Pero lo que sí sé es que sí sirve para algo cuando se devuelven estos restos a los familiares y los familiares pueden dar ese tratamiento que muchas veces llevan por decenas de años esperando para poder darles. Y la última pregunta es ¿cuánto está costando esto? Realmente cuántos recursos se están invirtiendo en algo que no debería haberse producido nunca. Y bueno, pues ya digo que es un tema sobre el que reflexiono de vez en cuando y que me apetecía traer en clase para, si tenemos ocasión, discutir ahora al final. Y bueno, hasta aquí el repaso de parte de los huesos y ya continuamos la semana que viene con algunas cuestiones más de estas para discutir. Perdón, Armando, a ver si me aclaro un poco. Por lo que saco yo en claro un poco después de la clase de hoy es que nos has contado pues, los diferentes aspectos en los que la antropología física a lo mejor es más conocida entre los legos de esta materia y bueno, pues nos has estado hablando un poco sobre pues, las interpretaciones que se hacen de nuestro propio pasado y cómo esas interpretaciones a lo mejor no son las más acertadas y por otro lado también nos has estado hablando un poco de la antropología forense que es más conocido porque tiene un mayor impacto en el día a día de la gente, es algo de lo que se habla mucho sobre todo en época reciente con todo lo de la ley de memoria histórica aquí en España y los desenterramientos que se están haciendo gracias a esta nueva ley y por tanto, bueno, comprendo tu crítica en cierto modo de que está acaparando mucho espacio mediático, mucho espacio del imaginario social sobre lo que es la antropología física y a lo que se dedica, pero yo creo que lo que nos falta aquí sería una segunda parte hablando un poco sobre lo que es la antropología física, porque a lo largo de la asignatura hemos hablado mucho de las conclusiones a las que se llega pues, mediante el trabajo conjunto pues, de antropólogos sociales, antropólogos físicos, arqueólogos, historiadores, etc. Pero como que me queda pues, la duda de qué hace realmente los antropólogos físicos y cuál es el granito de arena que contribuyen al conocimiento general que nos permite luego describir las poblaciones del pasado tal y como las reconocemos gracias a las investigaciones que se hacen. Lo único que he visto en los últimos tiempos que habéis hecho desde el propio laboratorio de poblaciones del pasado es el pequeño vídeo de la Universidad Autónoma de Madrid donde describís un poco lo que se hace en antropología física. Un vídeo que me parece que está muy bien
que yo creo que deberíamos traer aquí a esta clase, pero de cara a quizá una segunda parte para esta asignatura, yo creo que vendría bien dar a conocer un poco más lo que hacen los diferentes investigadores en el Laboratorio de Poblaciones del Pasado, para entender cuál es la contribución exacta que hace la antropología física en todo el conjunto de trabajadores que participan, pues, por ejemplo, en una excavación. Yo entiendo que cuando hagamos el vídeo de la sesión de laboratorio, queda más claro para los alumnos también qué uso se hace del material de que se dispone, pues de todos los restos óseos en este caso, pero yo creo que falta la parte de dar a conocer un poco más el laboratorio y la gente que trabaja ahí, sus líneas de investigación y cómo aportan su granito de arena al conjunto de la ciencia. ¿Y dices que son antropólogas físicas? Ah, bueno, como Indiana Jones, entonces. Creo que no es eso exactamente. Claro, porque Indiana Jones trabajaba con dinosaurios. En realidad, creo que trabajan con huesos humanos. ¿Con huesos humanos? Ah, vale, entonces como la chica de la serie policíaca, esa tan buena. ¿Y si les explicamos lo que hacemos de verdad? Nosotras estudiamos las poblaciones humanas del pasado. Nuestra historia ha sido construida por personas que vivían, se relacionaban entre ellas y con su entorno, e inevitablemente morían, rindiendo culto y dando sepultura a sus difuntos. Nuestro material de estudio, los restos óseos humanos, nos permiten trascender los libros de historia y encontrarnos cara a cara con el pasado. La muerte es un fiel reflejo de la vida, y a través de ella podemos interpretar quiénes eran, de dónde venían o cuál era su estilo de vida. En nuestra disciplina todo comienza en el campo. Cuando en las excavaciones arqueológicas aparecen restos óseos humanos, es importante contar con la presencia y colaboración de los antropólogos físicos. Recuperar todas las evidencias posibles en torno al enterramiento del individuo y del grupo es esencial, ya que toda la información que no sea registrada en este momento se perderá para siempre. Una vez recuperados los restos, empieza el trabajo sucio, que incluye la limpieza, el inventario, la reconstrucción, el siglado de cada elemento óseo y finalmente su almacenamiento. Este proceso poco valorado es fundamental tanto para el aprendizaje de la anatomía como para las posteriores investigaciones. Doctora Molina, ¿qué opina sobre esto? Aquí tenemos un individuo de 29 años. Y sin duda se trata de un varón deportista. La causa de la muerte es debido a la alta actividad física y una mala alimentación. Esto no es real. La información que podemos obtener nunca va a ser tan precisa y categórica. Por ejemplo, ¿sabéis que no podemos conocer la edad que figura en el DNI? Nosotras trabajamos con la edad fisiológica, es decir, aquella estimada por el desarrollo del sistema esquelético. Así, en el caso de los individuos no adultos, realizamos una buena estimación de la edad gracias al periodo de desarrollo y crecimiento. En cambio, sucede lo contrario al determinar el sexo, ya que habrá que esperar a la maduración sexual, momento en el que el estudio de la pelvis ofrece una gran fiabilidad. La preservación de los restos y el uso de las metodologías adecuadas permitirá estimar aquello que los huesos sí nos pueden contar. Entre las líneas de investigación del Laboratorio de Poblaciones del Pasado, yo me dedico al estudio de los bebés arqueológicos, enmarcado en un proyecto de estudio de la estimación de la edad. Así, algunas de las metodologías que utilizamos son la medición de la longitud de los gérmenes dentales, que permiten, a través de unas ecuaciones de regresión, calcular unos rangos de edad bastante ajustados para este tipo de individuos. En el lab trabajamos tanto con individuos como con poblaciones. Por ejemplo, en mi última investigación he analizado una necrópolis de más de 200 individuos. En este caso, la idea es valorar el conjunto en grupos de edad y de sexo, a fin de comprobar si la población arqueológica se ajusta a un supuesto de mortalidad natural, en el que predominarían niños y ancianos en igual proporción de sexos.
A partir de los restos óseos también podemos hacer aproximaciones microscópicas, estudiando la organización interna de los tejidos y a la vez entender cómo las alteraciones tafonómicas han afectado esta microestructura. Para ello realizamos láminas delgadas, que al ser observadas al microscopio de luz polarizada nos permiten comprender cómo están dispuestos sus componentes y así intentar analizar cómo varían en diferentes huesos a diferentes edades. En mi caso estudio los huesos de la bóveda craneal, para intentar comprender cómo se forman y desarrollan los huesos hasta alcanzar el tamaño adulto. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, aquí lo dejamos.